La lechuguilla es una de las bebidas que en los últimos años ha tomado popularidad en Sonora, producida en 35 municipios y cada vez llegando a diferentes partes del país. A nivel regional, existen 50 productores que se encargan de la elaboración y comercialización de la lechuguilla. Uno de ellos es Ramón Gabriel Bustamante, quien por más de 100 años ha continuado con lo que es ya una tradición familiar. Esta bebida ha resultado para la gente una aceptación espléndida, siempre y cuando se haga con aquella curiosidad y mucho manejo de sacar una calidad. Es producida en el ejido Vinatería, ubicado en la Sierra de Álamos, iniciando con la siembra del agave bovicornuta, que posteriormente da pie a la producción. La fermentación es totalmente natural, ahí no usamos ningún tipo, digamos, levaduras o algo así. Pero la lechuguilla que se produce en el mayo es ya reconocida a nivel nacional. Apenas hace unos días, Ramón Gabriel y otros productores acudieron al quinto encuentro de maestros del mezcal, donde se reconoció la lechuguilla local como la segunda bebida del país con mejor calidad. Alrededor concursamos como 70 productores con nuestras botellas. Fue una cata ciegas, fueron alrededor de 30 jueces y pues nos trajimos un segundo lugar que hasta ahorita pues es muy grande para nosotros. Tan solo en la región, el productor local llega a producir hasta 3.000 litros de lechuguilla en cada temporada, siendo los meses de abril, mayo y junio los ideales para su producción, cuya elaboración se desarrolla principalmente en la Sierra de Álamos, en la frontera con Chihuahua. La exportación de lechuguilla es el próximo reto para los productores locales, llevar una tradición regional a las diferentes partes del mundo y que su sabor llegue a los distintos paladares. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Mega Noticias.